Ahora sí. Ahora sí. Hola gente, ¿qué tal? Dame esos champiñones. Sí, sí. Muy linda. Venga. No, quítame de aquí. Vale. ¿Qué nos toca ahora? Hey, ¿qué sentido tiene eso? ¿Estamos aquí o no? ¿Lo completamos? Creo que sí. Yes. Vale, pues nos toca zona nueva, que creo que está arriba. Activity Wonder. Quisiera que me cargara la página para poder ir en directo y poder ver los comentarios si es que hay alguien comentando. ¡Están las máquinas! Vale. Ahora sí. Vale. Galaxia del Bosque Otoñal. 3, 3, 3, 1. Vamos a ir acá y a ver qué se cruza. ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué buscan los conejos? Esa excelente pregunta. Ya está, aquí tengo el director. A ver. ¿Qué buscan los conejos? Ah, aquí estamos. ¡Hey! Neo, buenas. Vale, a ver. Ok. Vamos a ver. Busco los fragmentos azules con mis hermanos, pero no hemos encontrado ninguno. ¿Fragmentos azules dónde están? Aquí hay uno. ¡Mira! ¡Smash! ¡Chupa, tío! Vale, algo por aquí. Dos. ¿Qué tal? ¿En qué PC emiten? En el mío. A ver qué está atrás. Vale. Ah!
Ese conejo parece estar buscando algo. ¿Habrá algo por aquí? Conejito. Hijo de puta. Los conejos de este planeta vienen a menudo para jugar. Esto. Dime. ¿Estás grabando? Algo así. Dime. Vale. Mira, claro, me tengo. Muere. Falta uno que puede que esté adentro. Vale. Pues no estaba aquí, pero... hay un suculentoso premio. Falta uno. No, tú, ¿verdad? Por si acaso te lo dejo acá. ¿Cómo? Por si acaso te lo dejo aquí. ¿Qué cosa? Ah, el escudo. Vale. Me falta uno.
¿Crees que puedes atraparme? Voy a... Yo me atrapaste, de acuerdo, toma esta estrella. Vale. La próxima vez no te dejaré ganar, sí. Vale. Gente, recuerden que en este directo voy a anunciar el suscriptor del mes, así que quédense. Vale, y vayan pasando el dato. Para que venga el resto. Y estén enterados, para que luego no anden preguntando quién es el que está también. Pues bueno. Venga. Siguiente nivel. Tal vez hacemos dos o tres galaxias, estamos bien. Empujado hasta la saciedad. Ok. De estos yes. Vale. Cuéntame. Tengo un pico quack de mascota. Me catapulta siempre que quiero. Yeah!
Si quieres que te lancen, tendrás que despertarlos. Vale. Casi. ¿Cuánto objetivo? No lo sé. Vale, y asumo que es con esto. Ok. Ahora debería escucharse mejor. ¿De qué me sirve? Vale. Y... ¿qué aquí? Pues olvidaron de quitarnos la... ah, amigo, vale. Pata hasta acá, ¿no? Vale. Milagrosamente contó. Adiós. Ah, no, me entra en la cepa. Vale, gracias. Gracias. Yeah.
Esta. Ahora necesito más. Yo creo que podemos hacer dos galaxias hoy. No lo sé. De momento no veo comentarios nuevos, ¿no? Vamos a darle. ¿Qué toca ahora? En este bosque lleva cántaros. Vaya, cántaro, cántaro, no, pero sí. ¿Qué pasó? Este torreón es el orgullo de nuestra galaxia. Vale, está arriba. ¡Qué rabia! Un soldado topete se ha apoderado de nuestro guerrero. Yeah.
Me recuerda al Jack of Kills. Toma. Del Brawl Sunset, ni idea por qué. Let's go. ¿Cuánto llevamos? Ni idea. Ale, podría avisar por el Discord que se van a ser los suscriptores del mes en el directo, por favor, que la gente esté atenta. Porque aquí solo veo a Neo. Hermoso. A ver, comedia azul. No sé qué hacía esto, pero vamos a ver. Ah, comedia fantasma. No, ni idea. Fantasma, el bosque dañado. Creo que tengo una copia, ¿no? Sí, es una copia y tengo que hacer una carrera contra él. Ok, hay un Stun. ¡Hola! Esto es mío, perro. Let's go. Vale. Esto fue rápido. Aquí en la galaxia del bosque toñal hay una estrella escondida. Si alguien me ayuda con eso, espectacular. Mientras me voy a ir a la del bucle acuático. Vamos a ver. Persiguiendo a la orca. Qué fea eres. En la galaxia del bosque otoñal tengo una estrella oculta, por favor, si alguien me puede ayudar. Cualquiera que sea. Este es el bucle oceánico. Sería un lugar muy divertido si no fuera por esa orca. He venido a buscar una superestrella, pero hay algo raro en el agua, no empiezo a entrar. Pues ya con Z, no lo olvides, vale. ¡Esa es la orca! Yo me encargaré de hacer que entre en razón. Deja. Cosmic Mario como Echo Fighter. ¿Qué tenemos aquí? Eres amigo de esos pingüinos, ¿verdad? Dejemos algo muy claro. Este mar es mío, ¿sabes? Si quieres que te lo devuelva, tendrás que pasar por los 8 anillos.
uno del oeste. Va a ser alguna carrera o algo así. No está nada mal para ser un humano. Bueno, te di mi palabra. De pez, el mar es todo tuyo, amigo. Hijo de puta. ¿Vale algo fácil? Fácil y rápido, para toda la familia. Sería, supongo que contra mi propia sombra en el agua. Se saca con cometa fantasma. Fantasma, el bruto cuerpo. Esto es de un nivel que aún no juego, pero bien, supongo que me vendrá bien aprendérmelo, no lo sé. Se va a poner feo. No sé por dónde es. Oye, ¿qué es eso? Vale. No, perdí. Me sube por aquí. Ah, perdí. Ok, otra vez. Obviamente. Ahora sí, cabrón. Ahora sí. La estrella oculta, por favor. La carrera de pingüinos. Uy, uy, uy. En la galaxia del bosque otoñal. Yes.
yes. Hoy carreras de pingüinos, esto me hace antes. Nos va a tomar un rato tener este cañón listo, por favor, espera un poco más. Parece que la orca decidió hacer las cosas bien y nadar correctamente. Deja de hacer bastante por dentro, ¿eh? Los amiguitos. Déjame darte un pequeño consejo. Pasa a través de los anillos del agua para aumentar tu velocidad. Tú te ves muy singular. Agarra de pingüino, se está a punto de empezar. ¿Quieres participar? Por supuesto. ¡Hurra! ¡Que eres mejor! ¡Uf! Gracias. Fui a la puta. Hasta ahí el estilo. Sí, que es. Póngalo en los comentarios, ¿no? Bueno, si quieres subes ahora. Gracias. A ver. A volar. A volar. Libérame de medio. Vale. Mira cómo se llama mi panza. Apareció un destello glotón aquí al lado. Sí, también tengo un destello glotón al lado. Dice, para conseguir la estrella oculta en el bosque tenía necesitas entrar en la misión, en la segunda misión en buscando toda la sociedad, ¿vale? ¿Qué? En vez de comer ese bicho, de volver a la difícil, yo voy de allá. Tienes que subir de allá. ¡Yes!
pero necesito primero la abeja, ¿no? No. ¿Tiene abeja? Sí, abeja. Este. Detrás del árbol. Esa burbuja. Toca la campanita. Y la campanita te activa las notas. Terminando las notas, tienes la estrella. Sobra la campanita. Ya, tiene que ser sin ser con la burbuja nata. Ya, pero es que primero no la podía tocar. Ah, le tengo que dar. La escucho. Lo podría haber subido nomás, ¿cierto? No, no, terminando las notas. Puta madre. De nada. Gracias. ¿Qué te mandaron por WhatsApp, weón? No sé, será de la pega, dice. Ah, vale, subir muy alto. Ah, la tomé. Qué weá. Ah, sí, sí lo vi, se vi. Vale, vamos a ver. Vale. Vamos a la siguiente. ¿Cuánto rato llevamos directo? En busca de las estrellas de plata. Ahí, enano. Todos los habitantes de la base nos están ayudando a buscar las estrellas de plata. Hay tanto como pude, pero no vi ninguna estrella de plata. Vale, sí, sí, estoy viendo de nuevo. No. No, por lo menos cae en el agua. No comments.
también lo ponen. ¿Una estrella de plata? Estoy seguro de haber visto una estrella por ahí. Vale, creo que sí. Pues. Vale. ¿Me bastará? Oye, mete todo lo que puedes tener. Oye, ¿tú tienes esas de estrella? Que me lo he hecho con más que otras de estrella, me pondré tan contenta que me transformaré. 40 tu vieja, weón. Directamente allí. Toma ya. Más cosas donde sea. Vale. Ah, te ves muy bien, gracias. Voy a quitarme. Casi la acabo. A ver. Vale, por lo menos son cosas, me falta tres. Thank you.
Adiós, suicida. Ahí está la última que me queda. Vale, no. ¿Dónde estoy? ¿Puedo volver a subir? Por aquí. Esto era para subir a la otra. No, es para volver. Vale, voy por una abejita. ¡Archer! Estoy dando corazoncitos. ¿Dónde me dejaron la estrella? Creo que estaba ahí, ¿no? Ah, está bien. Adiós, antes de que me maten. Vale, y aquí tendré una galaxia del glotón que tengo que ir a activar. ¿Te imaginas tener que dar todo eso? Uf. Vale, vamos por ese glotoncito. No lo sé. ¿Cómo están? ¿Están aburridos o qué? Así como para anunciar eso que tú también. Ah, gracias. Sube.
momento. Algores. ¿Tengo una horita ya? Vale. De 40, pues toma. ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Está lleno! ¡Transformación! Tengo que hacerlo, o si no, exploto. Un nuevo planeta. ¿Y cómo voy? Ah, yo quiero huir el planeta. Por aquí supongo. Ah, acá. Ufa. ¿Creen que anuncie ya su corte del mes? Con eso aguantamos un poquito más. Ey, se me salió el directo. Oye, anuncio el ganador de Sutton Me, ya sé que ya gané. Voy a hacer esta y lo anuncio. Dale. Antes de que se me jode el internet. Voy a comentar todos los videos de ahora. Eso me gusta. Espero que sea cierto. El escualo de las profundidades. ¡Escualo! Esto también tenemos un TTM así como especial, ¿eh? Aviso. No lo voy a decir porque tengo un video ahí para avisarlo, pero... tenemos algo especial con el TTM también. Y el siguiente, bueno, el siguiente ya es diciembre, navidad, ya saben. Más o menos como que... les dije, ¿no? Enemigos del heredero de Med. ¡Anda madre! ¿Qué tengo que hacer contigo, eh? Yeah.
temazo. Ay, qué bonito. Creo que ya, ¿no? ¿Kabum? Bien. Esto se va a subir a YouTube después, así que relájense. Sobre todo el tiro. ¿Ahora dónde me dejaron la estrella? Ahí está. Voy a comentar todos los videos que estoy pensando. No jodas, yo recuerdo cuando. Comencé a comentar todo como tonto en el último directo. Oh no. Dijo el Knuckles. No, pero yo lo tengo elegido, así que no sirve de nada comentar ahora. Eso sumará puntos para el siguiente. Creo que ahora está con el cartucho, pero no tengo el programa instalado. No, no es el favor. No, vale, es el tío que te ama. Voy. Uf, estoy viendo justo mi reacción. Mi cabeza. No, gracias. ¡Listo! Ah, no, la completé la galaxia. Entonces de la otra me faltan cosas. No lo sé. ¿Qué me vendría faltando? Esto está listo. Estas me faltan cosas, no sé. Me quedaría esto de aquí y el boss. Pero eso ya para el siguiente, porque llevamos un buen rato y creo que quieren escuchar el siguiente también, ¿no? Vale, de hecho si se fijan no tengo puesto el suscriptor del mes ahí en pantalla porque no hasta que lo anuncie, pero no sé, ¿lo quieren o no? ¡Alegrado!
Ya ganó Neo Luces. Aguanta. Mario se me volvió. Ya está cansado. Joder, macho, relájese. Relájese. Yo no lo voy a decir, lo voy a decir la pantalla. Ah, me encanta esto. Se puede abrir sus brazos un poquito más. Solo dar un clic. ¿Qué hace? Hola. Ya está, listo. A ver, está saliendo en pantalla, ¿no? ¡Ay! Relájense, macho, ya está, ya está. Listo. El sujeto del mes de Halloween es Neo. Simple. Fácil, sencillo, conciso. Tuvo peleado, he de admitir, pero Neo ganó por unos cuantos puntos. Tuvo bastante peleado, duraron como... Entre que se estuvieron peleando el puesto ahí, pero Neo ganó por unos pocos puntos. Sí, sí, tal cual. Tal cual. Me regala $10, coño. Bueno, él puede hacer con su dinero lo que quiera. Son $20. ¡Cúbretela también en la arena! ¡Concha tu madre! Bueno, yo voy a pelear por los subs de diciembre. El de diciembre es tocho, ¿eh? Pero igual les recomiendo que peleen por este, porque se llevan $15, ya lo dije. ¿O no lo dije? No lo dijiste. No, pues bueno, este mes se van a llevar $15. ¿Por qué? Porque estoy haciendo colaboración con un amigo. ¿Te bañaste o no? Bueno, ni modo. ¿Ah? No, todavía no. Oye, estaba ocupado. Sí, weón, ¿qué pasa? Ah, te pego con el escudo viniendo. Bueno, estaba claro que me había ganado Led. Les juro. ¿Qué cosa? Me alteré. Pero bueno, ojo, estuvo muy muy peleado. Yo creo que entre ustedes pueden descifrar quiénes fueron los que estuvieron ahí peleándoselo. Ganó Leo Neo como por 2-3 puntos. Así que... ¿Qué quieren que les diga? Deja de ponerme en perra, Steven, porque...